Mis hermanos, mis amigos que cubren todo el planeta, muy buenas noches. Hablando para ustedes, Freddy Alejandro Fariña. Es un placer, pues, estar detrás de las cámaras de televisión de Colmena 7 TV, el canal que impacta tu vida. Pues ya está en el aire el programa Freddy Alejandro en Noticias, desde el canal digital Colmena 7 TV. Así es, gracias de inmediato a todos los amigos, hermanos y relacionados que siguen nuestro programa en el día a día y que en este momento comienzan a hacer los grupos, a mandarle enlace y a darle continuidad a todo lo que hacemos desde esta plataforma. Hoy es jueves, señores, 17 de septiembre del año 2020. Gracias al poder de Dios y del Espíritu Santo que nos da la fortaleza de estar en este momento en las redes sociales a través de Facebook Live. Así es, y YouTube. Muchas gracias a todos los hermanos y amigos. Hagan los grupos de inmediato. Señores, ustedes saben que nosotros hemos asumido la lucha del 30% de los fondos de pensiones y que todos los días algo hablamos al respecto, aunque algunos desmayen, aunque algunos no tengan fuerzas para continuar, nosotros sí. Seguimos para adelante, aupando de que se les entregue ese 30% de los fondos de pensiones a todos los dominicanos, amigos que han trabajado y que han ahorrado en su AFP. Yo quiero, pues, de entrada, señores, pues, compartir un video que colgó Pedro Botello en las redes sociales y en la hora del programa lo vamos a continuar poniendo para que ustedes vean la marcha a seguir, que será mañana. Y más adelante, ¿verdad? Todo lo que en las movilizaciones que se ha estado haciendo en los diferentes lugares de República Dominicana, pues nosotros vamos siempre a orientarles al respecto. Vamos de inmediato a escuchar este mensaje de Pedro Botello para todos los seguidores de Freddy Alejandro en Noticias. A los activistas del 30%, hoy más que nunca estamos más cerca de lograr nuestros objetivos. Hoy más que nunca debemos empeñarnos y entregarnos en cuerpo y alma. Yo sé que muchos ya están cansados. Yo sé que muchos se sienten agobiados y decepcionados porque todavía están a la espera de que el Congreso Nacional ponga a su disposición un clamor nacional como lo es la entrega del 30% de los fondos de pensiones. En este momento en que la sociedad dominicana es golpeada en términos económicos y por una pandemia mundial, el pueblo necesita la entrega del 30%. Pero esto solo será posible con tu participación y con tu entrega. Debemos seguir recolectando las firmas porque vamos a convertir el proyecto de ley en la primera iniciativa de carácter popular de la República Dominicana. Mañana vamos para Higüey. Vamos a movilizarnos y el domingo vamos para la provincia de San Cristóbal. Vamos a prepararnos, no podemos desmayar, porque es parte de la mafia su estrategia, agobiarnos, cansarnos, desacreditarnos y hacer que nosotros no creamos en lo que podemos lograr. De manera que a seguir trabajando, a seguir luchando por nuestros objetivos, vamos a seguir firmando. Porque esta será la primera iniciativa de carácter popular, con el apoyo de todo un pueblo, con la firma del pueblo, llena tu formulario, firma en apoyo a la liberación del 30%. Nos vemos mañana en la provincia de la Altagracia y nos vemos el domingo, Dios mediante, en la provincia de San Cristóbal, cuna de la Constitución Dominicana. Allí nació la vida institucional de la República Dominicana y allá también los manifestantes del 30% nos vamos a expresar. Dios mediante, nos vemos mañana en la provincia de la Altagracia. Muchas gracias. Así es, bueno, pues vamos a continuar con las informaciones desde esta plataforma digital que es Colmena 7 TV. Señores, muchas cosas que debemos de comentar y compartir con todos ustedes en este día. Hagan los grupos, manden el enlace, señores, a todos sus contactos. Mande el enlace para que otros puedan orientarse de los hechos que son noticias
desde la plataforma digital que es Colmena 7 TV. Así es, señores. Miren ustedes, este sujeto, señores, es el senador por la provincia de San Juan. Estamos hablando nada más y nada menos que de Félix Bautista. Declaró recientemente, señores, casi el mismo patrimonio del 2016, el cual ascendió a 30.484.584 pesos, debido a que las propiedades y la inversión de capital en sus empresas que da a conocer a la Cámara de Cuentas son las mismas y que según el documento depositado tienen igual valor en el mercado. Oigan esto, señores, hace 4 años este mismo senador Bautista, que ganó la curul por el Partido de la Liberación Dominicana, PLD, y se pasó a la Fuerza del Pueblo, declaró que poseía un solar cuyo valor, según la información que sometió, era de 672 mil pesos. El mismo que dice tener en este 2020. Lo mismo dice de un apartamento de 2 millones y un préstamo hipotecario con igual saldo pendiente de 4.244.106 pesos. Señores, las únicas diferencias que posee la declaración jurada de hace 48 meses con la actual es que en el 2016 estaban a su nombre 2 vehículos por un valor total de 3.307.862 pesos, mientras que ahora tiene un solo, una Jeepeta Toyota Land Cruiser 2019 de 4.500.000 pesitos. También que en este 2020 tiene un préstamo personal de 20 millones de pesos y otro de 200 mil, mientras que en el 2016 tenía un compromiso de esa naturaleza de 3 mil, de 3 millones, señores. Indica asimismo que los capitales invertidos en sus empresas inmobiliarias Rofi, las constructoras Rofi IT, Haddon IT, Haddon República Dominicana, Soluciones Eléctricas y Mecánicas Haddon, Agroforex, Acción San Juan CRL, Tabú Dominicano Industrial o Industrias de Tabaco Universal y Seimec Ingeniería son idénticas. Oigan eso, señoras y señores. O sea que el patrimonio de Félix Bautista es de 30.484.584 pesos dominicanos. Yo tengo que reírme. Esto no tiene madre, señores. Cuánta gente con dinero y otros que no tienen ni siquiera un peso, pero miren otro aquí que hizo su declaración jurada, señores. Yo pensaba que este hijo de Peña Gómez, Tony Peña Guava, era un chivito alto jobo, como dicen en los campos. Pues hizo su declaración jurada, señoras y señores, nada más y nada menos. No, pero oigan esto, señores, esto no tiene madre. Este que usted ve ahí es Francisco Antonio Peña, Tony, el hijo del doctor José Francisco Peña Gómez, que es coordinador del Gabinete de Política Social, y presentó su declaración jurada de bienes ante la Cámara de Cuentas por un monto, señoras y señores, nada más y nada menos que 47 millones de pesos, 47.443.944.14 centavitos. Oigan bien, los bienes del coordinador de política social están distribuidos en bienes inmuebles por 39.348.000, otros bienes muebles, incluidos bienes suntuarios, por 4.692.000 pesos. Peña Guava, señores, Tony, ¿verdad?, declaró entre sus productos bancarios cuentas de ahorro por 2.203.944.14 centavitos e inversiones por un monto de 1.200.000 pesos. Peña, quien fue el primer ministro de la juventud entre el año 2000 y 2002, tiene un total de pasivos de 6.282.061 pesos y gastos varios de 753.800 pesos. También reportó en su declaración jurada una póliza de seguro, señores, oigan bien, nada más y nada menos que de 4.500.000 pesos.
El servidor público también fungió como cónsul en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. Estamos hablando del año 2002-2003, durante el gobierno del presidente don Hipólito Mejía, cuando también fue coordinador del Gabinete de Política Social. Peña Guaba, el que ustedes están viendo en este momento, señores, está casado con la señora Lizeroth Mengetti, quien es mercadóloga y ha sido diputada de la República Dominicana. Tiene tres hijos, Shelly Marie, la mayor, y quien es arquitecta y se desempeña en el área, José Francisco y Francisco Antonio. Señores, ¿cuánto dinero, Padre Santo, Padre mía, Dios mío? Esto no tiene madre. Yo voy a repetir el monto de Tony Peña Guaba: 47 millones de pesos, 443,944 con 14 centavos en este momento tiene ese verdugo en su poder. Lo que no tuvo nunca su padre, en tantos años de política, sirviendo al Partido Revolucionario Dominicano hasta que murió. Estamos hablando de su papá, el doctor José Francisco Peña Gómez, pues su hijo, uno de ellos, no sabemos realmente, alguien más de la familia, si tiene dinero tanto como Tony Peña Guaba. Dios mío, esto no tiene madre. Señoras y señores, miren, yo voy a comentar a continuación algo muy lamentable, que ha sucedido en esta sociedad dominicana, en esta justicia que nosotros nos gastamos, ¿verdad? En esta justicia, señores, que siempre hemos comentado que muchos ladrones, asesinos, ¿verdad? Pero vamos a hablar de los que se han robado pocas cosas en el país, son los que realmente cumplen su condena, porque quizás no tienen un padrino, no tienen condiciones económicas para resolver en un momento determinado. Señoras y señores, miren esto. Yo voy, y cuando estamos llegando al cruce, ella me pide que la deje antes de ir al cruce, porque ella tiene que hacer algún tipo de inteligencia con la novia de mi hijo. La novia de mi hijo actual, lo que ayer ellos, sí se ha comentado cosas que no son, ellos no fueron hacia el Nacional, la mamá la acompañó a la clínica Nacional el día antes de ayer, y los resultados se lo entregan mañana viernes. Ella tenía 5 meses de embarazo. Desde que nos enteramos le dimos nuestro apoyo. Yo me siento totalmente, desde que supe la situación, lo que hice fue acudir al llamado de la gente de Senoví, que son mi gente, y donde entiendo que me siento igual o peor de cómo ellos se sienten, porque realmente le pido a cualquier persona que haya visto a Emily que por favor que dé una información a los medios, porque nosotros realmente lo que queremos es que se aclarezca el caso, porque ella le dijo a mi hijo que la dejara en el cruce, él la dejó, en ningún momento se le prohibió el apoyo que se le iba a dar a ella, y estamos apoyando a la familia y no le estamos corriendo. Aquí estuvieron los familiares de ella no hace 15 minutos, y estamos dispuestos a que la fiscalía, la policía nacional, quien quiera entrevistar a mi hijo y a mí, nos pueden entrevistar a la hora que quieran, cuando quieran, y si nosotros podemos colaborar, estamos en la mejor disposición de colaborar, porque yo me siento, su papá estaba un poco alterado, pero realmente lo comprendo, porque yo soy madre, y si a uno de mis hijos le pasara algo que no lo encuentro, yo diría más de ahí, me pondría peor. Pero yo le pido a todo el que la pueda ver, el que la vea, que por favor, Emily, donde te encuentre, ya no nos haga sufrir más, danos luz, dinos dónde está, que todos estamos pasando un momento difícil. Todos te estamos buscando. Todos estamos tras de ti. Por favor.
Esto no tiene madre, señores. Estábamos viendo, señores, a Marlene Martínez, que ya la soltaron. Ella fue, señores, después que el hijo comete el asesinato, que hasta tanto se presume que ella no sabía, ¿verdad? Entonces, cuando se le anuncia del caso, ella hace una trama, habla con su hijo, hace un video, ¿verdad? Que yo ayer lo puse en mi programa, aquí, lo ponen en las redes sociales, hablando de que Emily Peguero que aparezca, que ellos están preocupados, que entienden a su padre, como que le ofendió, pero que lo entendía porque ella era madre también. Y haciendo, señores, una actuación que ni en Hollywood. Señores, yo a veces me pregunto, ¿qué pasaría, verdad? Si un monstruo o una mujer así, que no tiene escrúpulos, le pasa algo igual con uno de sus hijos, ¿cuál sería su actuación? ¿Qué diría? Sería la cosa totalmente diferente. Una mujer que puede comprar la justicia, porque en República Dominicana, y lo voy a decir, todo el que tiene dinero hace lo que le da la gana y compra jueces, y pisotea al pobre y reparte cuartos y logra la libertad. Esa mujer eran 5 años que le había encantado, que poco me lo encuentro, 5 años para ser el cerebro calculador para esconder el cadáver de esta niña Emily Peguero de 16 años. Y que hoy ya está suelta. Lo que sucede en mi República Dominicana no tiene madre. Eso da vergüenza, señores. Una vez más, hablar de nuestra justicia, señores, nos da vergüenza. Así es. Vamos a continuar con Freddy Alejandro en noticias, señores. Miren ustedes, señoras y señores. El Ministerio de Salud Pública registró hoy jueves 2 fallecimientos en las últimas 24 horas por coronavirus y otras 11 fueron notificadas a las autoridades en las últimas horas. Salud Pública indicó que con esta notificación de fallecidos, 3 en total, las cifras de muertes acumuladas subió a 2022 en República Dominicana. En el boletín número 182, Salud Pública reportó además 615 nuevos contagios de la enfermedad, aumentando a 106.136 el número de infectados en el país. Señala que los pacientes recuperados son 79.363 y que la tasa de letalidad es de 1.91%. Así andan las cosas del coronavirus aquí en el país, mi amada Quisqueya República Dominicana. Señores, miren esto. En Santiago, un incendio destruyó los ajuares en un segundo nivel de una vivienda la mañana de este jueves en el sector Barrio Obrero, en la zona sur de esta ciudad. Jocelyn Rodríguez, quien residía en la vivienda siniestrada, narró entre lágrimas que cuando se preparaba para salir a trabajar hacia una zona franca, se percató que una de las habitaciones había iniciado el incendio. Lo único que pude salvar, dice ella, fue a mi muchachita, y salí a pedirle a mis vecinos que me ayudaran, que se estaba quemando mi casita, narró Rodríguez entre lágrimas. Dijo que lo perdió todo y que los fines de semana, para compensar su economía, pues arreglaba uñas. El siniestro ocurrió en la calle Máximo Gómez, donde también el primer nivel fue afectado parcialmente por el incendio. Varias unidades del cuerpo de bomberos sofocaron las llamas. Yo soy madre soltera de 2 años y la suerte es que el niño no estaba conmigo en ese momento, solo la niña. Y yo por lo menos nunca pensé que iba a decir esto, pero el que me pueda ayudar con algo, que me ayude, dijo entre lágrimas Jocelyn Rodríguez, que se le quemó su casita en Santiago. Así que todo el que pueda, verdaderamente, a esa persona hay que ayudarla. En Santiago hay muchos empresarios que ayuden, que tienen demasiado, que no encuentran qué hacer
con eso. Así es. Señores, vamos a llamar la atención de todos los seguidores de Freddy Alejandro en Noticias para que escuchen un fraude que se está haciendo en redes sociales, básicamente WhatsApp, y el ingeniero Idekel Morrison pues tiene un trabajo muy especial que colgó en redes sociales y que nosotros acuñamos para hacer público desde la plataforma digital Colmena 7TV y el programa Freddy Alejandro en Noticias. Con todas las novedades respecto a WhatsApp, iniciando con un fraude, un engaño que se está propagando en la República Dominicana. Si usted recibe ese mensaje, es posible ya que usted, muchos de ustedes lo hayan recibido, se están enviando de forma masiva a delincuentes informáticos o hackers mini mensajes en donde dicen que usted debe de restablecer la contraseña con un supuesto código de seguridad para WhatsApp y hace incluso la simulación de que es un mensaje que usted no debe de compartir con nadie. Pero si usted se fija en la dirección web, usted ve que tiene B.WhatsApp, esa B indica que no es la página oficial de WhatsApp y es un fraude. Cuando usted hace clic, eso lo lleva a una página muy parecida a la de WhatsApp, donde le pide que usted coloque su contraseña y hace que usted escanee por código QR, que haga una visualización de lo que se conoce como el WhatsApp web para tener acceso a su cuenta de WhatsApp. Y ustedes saben quiénes reciben todos esos datos, los hackers, los delincuentes informáticos, como se ve ahí en la imagen. Entonces usted le está dando su contraseña y está vinculando el acceso a su cuenta de WhatsApp para que delincuentes informáticos tengan ese acceso. Ellos luego hacen cambio, pueden tener acceso a datos privados, lo extorsionan, utilizan su usuario para propagar otros tipos de mensajes y esto está generando mucho problema, no solo en la República Dominicana, son bandas internacionales que lo están haciendo y hacemos la advertencia para que usted no caiga en este tipo de engaño, no se lleve de lo que usted reciba, de que a través de un mini mensaje que supuestamente es de WhatsApp, porque es totalmente falso. Junto a los activistas del 30%, hoy más que nunca estamos más cerca de lograr nuestros objetivos. Hoy más que nunca debemos empeñarnos y entregarnos en cuerpo y alma. Yo sé que muchos ya están cansados. Yo sé que muchos se sienten agobiados y decepcionados porque todavía están a la espera de que el Congreso Nacional ponga a su disposición un clamor nacional como lo es la entrega del 30% de los fondos de pensiones. En este momento en que la sociedad dominicana es golpeada en términos económicos y por una pandemia mundial, el pueblo necesita la entrega del 30%. Pero esto solo será posible con tu participación y con tu entrega. Debemos seguir recolectando las firmas, porque vamos a convertir el proyecto de ley en la primera iniciativa de carácter popular de la República Dominicana. Mañana vamos para Higüey, vamos a movilizarnos y el domingo vamos para la provincia de San Cristóbal. Vamos a prepararnos, no podemos desmayar, porque es parte de la mafia su estrategia, agobiarnos, cansarnos, desacreditarnos y hacer que nosotros no creamos en lo que podemos lograr. De manera que a seguir trabajando, a seguir luchando por nuestros objetivos, vamos a seguir firmando, porque esta será la primera iniciativa de carácter popular con el apoyo de todo un pueblo, con la firma del pueblo. Llena tu formulario, firma en apoyo a la liberación del 30%. Nos vemos mañana en la provincia de la Altagracia. Y nos vemos el domingo, Dios mediante, en la provincia de San Cristóbal, cuna de la Constitución Dominicana. Allí nació la vida institucional de la República Dominicana y allá también los manifestantes del 30% nos vamos a expresar. Dios mediante, nos vemos mañana en la provincia de la Altagracia. Muchas gracias. En esta humilde vivienda vive el Wilkin Medina, Rosilegni Mateo, con su única niña de 3 años, Wilegni Michelle Medina, quien padece de microcefalia. Ambos perdieron sus empleos y no tienen los recursos para costearle los medicamentos a la bebé,
razón por la que solicitan ayuda tanto al gobierno entrante como a cualquier persona que desee dar una mano amiga. La verdad, quisiera darle lo mejor que yo pudiera a mi hija, pero la situación está demasiado fuerte ahora mismo. Y nada, le doy gracias a Dios por todo y le pido a los medios que me ayuden en lo que puedan. Ella está tomando Keppra de 100 miligramos, el cual cuesta como 5,000 pesos. Tanto el medicamento como la alimentación que debe tener la criatura ascienden a los 15,000 pesos quincenales. Yo me siento muy mal porque ella ahora mismo no está tomando su medicamento y está convulsionando mucho. Y necesito que nos dieran una ayuda porque cuando llueve se mete mucho el agua y entonces ella se congestiona y le hace daño esa agua lluvia. Que nos ayuden con lo que puedan. Para colaborar con la causa puede llamar al número 829-301-1291 o depositar a la cuenta en pantalla. Lenzi Alcántara les informó. Continuamos, hermanos y amigos, con Freddy Alejandro en noticias desde la plataforma digital Colmena 7 TV. Vamos a agradecer a todos los amigos, hermanos, que están en contacto con nosotros. Yajaira Fariña, que está en camita ahí, un poco pues quebrantada de salud. Mi hermana, Dios te bendiga mucho, Dios te guarde, Dios te sane y te pueda parar de esa cama rápido. Gracias por estar en sintonía con nosotros. También Laura, desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte, a todo dar con nosotros. Domingo Crisóstomo dice él, señores, vamos arriba, activo, desde Yamasá, Monte Plata, viendo el toque de queda que es este programa, refiriéndose a Freddy Alejandro en noticias. Gracias, mi amigo Domingo. Gracias también a Maggie Martínez, Alfredo Martínez y su esposa Arely, Arelis Pérez, en sintonía con nosotros. En esta oportunidad vamos a continuar llevando a ustedes las principales informaciones. Miren ustedes, señores, en Santiago la policía y el Ministerio Público determinaron ayer que un hombre planificó un autosecuestro con el propósito de solicitar a sus familiares aproximadamente $500,000 por su rescate, acción por la cual fue apresado y será sometido a la justicia en las próximas horas. Se trata de Aris José Encarnación Gutiérrez, de 40 años de edad, quien al ser depurado en los archivos centrales de la policía, figura con 3 registros por robo, secuestro y porte ilegal de arma de fuego, precisa en su informe la institución. El simulado secuestro se descubrió luego que los familiares de Aris José interpusieron una denuncia en la fiscalía local, donde informaron que su pariente había salido el martes en horas de la mañana en un taxi a verse con un tal el vecinito para tratar unas negociaciones, pero horas después varios desconocidos informaron a los parientes vía telefónica que fue raptado. Explicaron que los desconocidos también enviaron notas de voz vía WhatsApp a una hermana de Encarnación Gutiérrez desde varios teléfonos para decirle que este tenía una deuda económica pendiente con ellos y que para dejarlo en libertad debían entregar $480,000 lo más pronto posible. Sin embargo, como decía antes el noticiario Radio Mil informando, sin embargo, el informe policial explica que tras apoderarse de la denuncia, la policía y el Ministerio Público iniciaron la pesquisa correspondiente, o sea, las investigaciones, y dieron seguimiento a varias llamadas que entraban al celular de la denunciante, que daban ubicación en Santo Domingo de la Romana, San Pedro de Macorís y otras ciudades. Posteriormente, Encarnación Gutiérrez fue localizado en perfecto estado de salud física y mental, próximo a su residencia en el sector Reparto Las Flores de Gurabo, en Santiago, mientras se tomaba una cervecita, sentado en una silla, todo él, frente a un colmado donde esperaba que le entregaran sus cónquivos, su dinero, que era supuestamente el rescate que estaba pidiendo, 480 mil pesos, casi 500,000,
de pesos pidiendo por su rescate. Ese sinvergüenza, chancletudo, asqueroso, que lo metan preso y le den una buena pela, de calzoncillo quitado, en cuero. Así es, ese sinvergüenza, así es. Miren ustedes, señores, un temblor de tierra de 4.5 grados en la escala de Richter se produjo ayer en una comunidad de la provincia María Trinidad Sánchez, sin reportes de daños en edificaciones y carreteras, informó el Centro Nacional de Sismología de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. El sismo se produjo a las 8:06 de la mañana al sureste de la comunidad El Factor, a una profundidad de 23 kilómetros. La Defensa Civil no reportó daños. Ayer, señores, en horas de la noche y primeras de la mañana, el municipio de Nagua continuaba realizando sus actividades normales. También se registraron temblores de tierra de 3 grados o menos en Matanzas de Peravia, en Oviedo de Pedernales, en la zona haitiana próximo a Jimaní y Yamasá de Puerto Plata. Según los registros, en la falla septentrional también se produjo uno de 4 grados en su epicentro en Nagua. Así andan las cosas en ese lugar. Miren ustedes, señoras y señores, en Nueva York, el hispano Ezequiel Rivera, de 27 años de edad, fue acribillado de varios disparos a sangre fría por un afroamericano en el Bronx. El escalofriante asesinato se llevó a cabo en el amplio patio del complejo de viviendas Rosedale Gardens, ubicada en el 1760 de Bruckner. Estamos hablando del Boulevard en el Bronx. Cuando Rivera estaba parado, mientras el pistolero camina normalmente en el área y estando a pocos metros de distancia de la víctima, ¡pa, pa, pa!, lo impacta con varios balazos, informó la policía. Dios mío, qué barbaridad. La uniformada de Estados Unidos despachó un video que recoge el momento de la tragedia, donde se observa al gatillero ejecutar a Rivera, dar la vuelta e introducir la pistola en la sudadera azul con capucha y dirigirse al vestíbulo del edificio normal. Unos minutos después sale como si nada, sin la sudadera azul, vistiendo una camiseta blanca con el letrero I Love Weed. El crimen fue cometido a poca distancia del cuartel policial 43 y de la terrible unidad policial, división de servicios de emergencia dedicada al rescate, manejo de bombas y situaciones de rehenes. Acaso a eso de las 9:10 de la mañana del pasado domingo 13, pero la institución del orden dio a conocer el caso hoy. Así es, así andan las cosas. Cuánta violencia, Dios mío, a nivel mundial. Vamos a unos consejos comerciales y en unos minutos volvemos con Freddy Alejandro y noticias. No cambie, atento a todo lo que sucede en este programa informativo en Colmena 7 TV. Desde Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y desde Santo Domingo Oeste, transmite Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. La programación de Colmena 7 TV se fortalece con profesionales de la comunicación. Los sábados, el pastor Adolfo Fariña presenta de 4 a 5 de la tarde Enfoque Profundo, analizando a profundidad temas de gran trascendencia político, religioso y cultural. Además, de 5 a 7 de la noche, la periodista Milagros García entra en acción con su programa Como Jesús TV. La revista de la televisión digital, entrevista, comentarios, temas didácticos y mucho más en este espacio de variedades. Y como si todo esto fuera poco, Freddy Alejandro en noticias. En una hora vamos a conocer las principales informaciones nacionales e internacionales con veracidad y objetividad de una forma clara y precisa. Freddy Alejandro en noticias, de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. Todos estos programas a través de YouTube y Facebook en vivo y Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Si quieres que te lleguen todas las notificaciones de lo que hacemos en Colmena 7 TV, dale a la campanita y suscríbete a nuestro canal de YouTube.
Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos. Desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana, somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Este es un canal de televisión digital que trasciende en las redes sociales, proyectando contenidos de alta calidad, destacando siempre los valores y buenas costumbres de los pueblos. Desde Santo Domingo Oeste, República Dominicana, somos Colmena 7 TV, el canal digital que impacta tu vida. Sí, señor, el canal digital que impacta tu vida, Colmena 7 TV. Gracias a todos los amigos que siguen nuestra labor diaria de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche a través de Colmena 7 TV. Un llamado especial que hacemos a todos los profesionales de la comunicación, locutores, periodistas, pastores, evangelistas y demás, aquellos que le gusta tener o le gustaría tener un programa de televisión. Tenemos a la disposición Colmena 7 TV con un set de televisión en vivo para transmitir los programas que ustedes quieran. Estamos ubicados en Santo Domingo Oeste, justamente por el kilómetro 14 de la autopista Duarte, en el residencial Nuevo Horizonte. Y miren ustedes, señores, hemos llevado a cabo algunas informaciones tremendas que tienen que ver con muertes, cuando hablamos también que le dieron la libertad a Marlene Martínez, que también fue cómplice de, digamos, del ocultamiento del cadáver de la niñita Emily Peguero, de 16 años, ¿verdad? Que la mató el hijo de ella, Marlo Martínez, que está condenado a 30 años de prisión. Cuando hablamos de tantas muertes, hablamos de tanto coronavirus en el mundo, Dios mío, tantos contagios y informaciones negativas sin bombardeo, bombardeando con las informaciones terribles en redes sociales, en la televisión, en los las radios y demás. Bueno, entonces yo creo que es propicia la ocasión para escuchar algo como un tanto diferente, escuchar como un trabajo donde se le hable a la conciencia a muchos de esos seres humanos, ¿verdad?, que no tienen la mente tranquila, sino que la mente vaga y que el diablo se le mete y hacen barbaridades, matan a mujeres, mujeres matan a hombres, padres matan a hijos, hijos matan a padres y demás. Tantas noticias negativas. Vamos a escuchar algo positivo en esta oportunidad. Un trabajo que hiciera mi hermano Adolfo Alejandro Fariña, ¿verdad?, para el programa de él, y yo lo voy a usar esta vez también para el programa Freddy Alejandro en Noticias. Algo que debe llamar a la reflexión a todo aquel que no conoce a Jesús como Salvador. Adelante, señor director. Dos malhechores crucificados al lado de Jesús. Uno de ellos, justificando sus hechos, confrontó a Jesús: si eres hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Mas el otro, reconociendo sus hechos, entendiendo que lo que padecía era justo, reconoció la grandeza del maestro y le dijo: acuérdate de mí cuando entres a reinar. A ti te digo, querido amigo, que aquel que se arrepintió alcanzó salvación y vida eterna. Porque la Biblia dice en el libro de Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. También el apóstol Juan, en su capítulo 3, verso 36, dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Querido amigo, si te has sentido ministrado con estas palabras y deseas acercarte a Jesús, repite conmigo estas palabras. Padre Celestial,
Gracias por enviar a Jesús a morir en la cruz por mis pecados. Reconozco que he pecado y que no puedo salvarme a mí mismo. Creo que Jesús vino para darme vida y por fe ahora decido recibirle en mi vida como Señor y Salvador. Te ruego que me concedas el arrepentimiento que me lleve al conocimiento de la verdad de tal manera que pueda experimentar libertad en Cristo y ser transformado por la renovación de mi mente. Te lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Estuvo con ustedes el pastor Adolfo Fariña en un enfoque sensible al alma. Te invito para la próxima reflexión. Continuamos, hermanos amigos, con Freddy Alejandro en noticias desde la plataforma digital que es Colmena 7 TV. Señores, miren ustedes, la Federación Dominicana de Estudiantes informó este jueves que en las actuales circunstancias no hay condiciones para el inicio de la docencia en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS. El gremio estudiantil basa su posición en los cientos de alumnos que reportan que no han podido seleccionar materias, mientras que otros reportan que solo pudieron escoger tres materias. Esta problemática, que es reportada por cientos de estudiantes y contradice las dudosas estadísticas de las autoridades, situación causada por la decisión unilateral de las máximas incumbentes universitarios, dice el presidente de la Federación Dominicana de Estudiantes, Jimmy Zapata. Para la federación, señores, las autoridades universitarias mantienen un clima de incertidumbre a toda la población estudiantil al tomar decisiones al margen de los organismos competentes, las cuales afectan considerablemente la comunidad estudiantil, por lo cual cierran las puertas de la educación superior a cientos de universitarios. Lejos de solucionar las problemáticas que se han mantenido denunciando cientos de estudiantes por las redes, las autoridades han decidido mentirle a la opinión pública para generar la falsa percepción de que todo anda bien en la UAS, dice Zapata. La problemática se agrava porque, a pesar de que en distintas ocasiones se han anunciado supuestas de posibles soluciones, en el fondo de estas medidas constituyen una falsa y una mentira de las autoridades, especialmente del vicerrector docente, el cual ha habilitado prórrogas de selección fantasmas donde ningún estudiante ha podido seleccionar una sesión, lo cual consideramos es una burla y un burdo montaje en contra de los estudiantes. La Federación Dominicana de Estudiantes condena la reducción de la cantidad de créditos disponibles para que seleccionen los estudiantes de nuevo ingreso, quienes cursarán un semestre con solo 12 créditos, lo cual corresponde a menos de tres materias. Señores, hay muchos desaciertos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, la más alta casa de estudios de República Dominicana. Saben ustedes que dieron una prórroga para los nuevos ingresos, los nuevos bachilleres, que fue hasta el día 4 de septiembre. Sin embargo, ni siquiera ha podido iniciar la docencia. Muchos se quedaron sin inscribirse porque la plataforma digital es un pandemonio, no tiene fácil acceso a ella para inscribirse, para escanear los documentos que requieren para inscribirse y demás. Y ya ustedes saben, en redes sociales han dicho o han pedido otra prórroga, aunque sea de 15 días más, para los nuevos bachilleres poder inscribir a su profesión, lo que quieren estudiar. Así que vamos a ver, Polanco, la rectora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, vamos a ver qué va a hacer usted con sus estudiantes que están inscritos y los que quieren todavía inscribirse. Miren ustedes, señoras y señores, una red de tráfico de personas que se dedicaba a la explotación sexual de mujeres, especialmente extranjeras, fue desmantelada ayer por la Policía Nacional,
durante allanamientos en los que se incautaron $160,000 en efectivo y se apresó a 4 personas, incluido el supuesto cabecilla de la organización. En ese sentido, el vocero policial general de brigada, Frank Félix Durán, informó que están prófugos otros miembros de la organización, los cuales, según prometió, serán capturados para que respondan a la justicia. Explicó que durante las intervenciones a cargo de la coronel Francia Hernández Pérez, fueron identificadas varias mujeres de nacionalidad venezolana y colombiana que eran víctimas de explotación sexual. Durante los operativos se ocuparon 7 vehículos de lujo, arma de fuego, marihuana y una caja fuerte que estaba en poder de Félix Alberto Núñez, presunto cabecilla de la red criminal, informó Durán. Agregó que en el interior de la caja fuerte estaban los pasaportes de las víctimas y $40,000 del total de $160,000 que fueron decomisados. En los allanamientos se apresó a 4 personas, 3 de ellas con roles importantes en la organización, mientras perseguimos a otros miembros de la red, afirmó. Durán agregó que para dar el duro golpe fue preciso realizar 4 allanamientos simultáneos en diversas comunidades del país. Dice él, trabajamos contra los transgresores de la ley y el orden, dejando bien claro que nuestra prioridad es garantizar la seguridad ciudadana en todo el territorio nacional y así brindar la tranquilidad que demanda la población, indicó el vocero policial. E insistió en que se busca a los demás integrantes de la red para capturarlos y remitirlos a la justicia. Una parte de los miembros de la desmantelada red criminal se encuentra prófuga. Sin embargo, podemos asegurar que en las próximas horas se estarán llevando a cabo otros allanamientos que darán con sus respectivas capturas, puntualizó el militar, el policía, digamos, así es. Miren, señores, son las 7:49 minutos en toda la República Dominicana. Gracias a todos aquellos que están en sintonía total y absoluta con Freddy Alejandro en Noticias. Miren ustedes, este sábado 19 de septiembre el país cumple 6 meses en estado de emergencia debido a la pandemia del coronavirus. Saben ustedes, desde que el entonces presidente Danilo Medina hiciera la primera declaración el pasado 19 de marzo, aunque en ese periodo hubo una interrupción del 30 de junio al 19 de julio a causa de las elecciones. La primera declaratoria de emergencia por 25 días se produjo mediante el decreto 134-20, del que Medina tuvo que solicitar su extensión en 4 ocasiones. La primera declaratoria de estado de emergencia se realizó con la autorización del Congreso Nacional mediante la resolución 62-20 del 19 de marzo de este año. 5 días antes del vencimiento de este plazo, Medina solicitó una prórroga al Congreso Nacional por otros 25 días. Solo le aprobaron 17, por lo que el entonces mandatario decretó el estado de emergencia por esos días a partir del 14 de abril hasta el 1 de mayo. El 24 de abril realizó una tercera solicitud al Congreso por 25 días más, pero al igual que a la vez anterior, solo logró una extensión de 17, iniciando el 1 y finalizando el 17 de mayo. Medina hizo una cuarta solicitud, los legisladores solo aprobaron 15 días, por lo que prorrogó el estado de emergencia partiendo del 18 de mayo. En último estado de emergencia solicitado por Medina antes de las elecciones presidenciales del 5 de julio, los legisladores le aprobaron 12 días. Así es. Miren ustedes, señores, ya estamos casi terminando el programa, pero el presidente de la Cámara de Diputados, señores, estamos hablando del que ustedes están viendo ahí hablando, Alfredo Pacheco, afirmó hoy en la mañana que la corrupción y la impunidad en el pasado fueron dos flagelos que impidieron el desarrollo de la República Dominicana. Confió que con los ahorros que se producirán fruto de las medidas gubernamentales que está tomando la gestión del gobierno de Luis Abinader, se puedan resolver muchos problemas en el país. Opinó que el país pudiera estar en mejores condiciones en cuanto al desarrollo y la solución de sus principales problemas. Sin embargo, ese mal endémico que es la corrupción, una presidenta de la Cámara de Cuentas en el pasado dijo que con lo que en el país se ha sustraído a través de la corrupción
que la mayoría ha quedado impune. Lamentablemente, pudiéramos haber construido otra República Dominicana. Pero nosotros sabemos muy bien que con los ahorros que está produciendo el gobierno del compañero Luis Abinader, que con las medidas que está tomando para lograr reencauzar el gasto público, nosotros vamos a tener la oportunidad en estos 4 años de resolver una gran parte de los problemas que tenemos en el país, subrayó Alfredo Pacheco, que es el presidente de la Cámara de Diputados. Afirmó que una gran parte de los diputados ya presentó su declaración jurada de bienes y que los faltantes lo harán en los próximos días, ahora con el plazo ampliado por la Cámara de Cuentas. Por otra parte, el presidente de la Cámara Baja informó que están a la espera de que el Partido Revolucionario Moderno, PRM, presente las ternas para sustituir las vacantes dejadas por 4 diputados que dejaron sus curules para ocupar cargos en el gobierno. Y cuando las presente, pues usted puede estar seguro, dice Alfredo Pacheco, que las vamos a discutir. Tenemos las renuncias de los legisladores que las vamos a someter tan pronto lleguen las ternas. Señores, me llama mucho la atención la parte, ¿verdad?, que dice aquí, dice Alfredo Pacheco, que el país pudiera estar en mejores condiciones en cuanto al desarrollo y la solución de sus principales problemas. Sin embargo, ese mal endémico que es la corrupción, una presidenta de la Cámara de Cuentas en el pasado dijo, oigan bien, que con lo que el país se ha sustraído a través de la corrupción de la mayoría ha quedado impune y lamentablemente pudiéramos haber construido otra República Dominicana. Señores, yo quise tomar esta parte ya para finalizar el programa, porque estamos hablando, señoras y señores, hasta la saciedad, del 30% de los fondos de pensiones. Estamos hablando del dinero de los trabajadores. Estamos hablando, señores, de que hay muchos problemas en este país, ¿verdad? Entonces, como hay muchos problemas en este país, es necesario que se le dé el 30% de los fondos de pensiones. Déjenme ponerlo ahí para que ustedes escuchen el comentario. Miren, Alfredo Pacheco puntualizó en esta noticia que acabé de terminar, que hay un mal endémico en el país que es la corrupción, y dijo que una presidenta de la Cámara de Cuentas en el pasado dijo que con lo que el país, lo que se ha robado en el país, vamos a parafrasearlo, lo que se han llevado en las uñas en el país, a través de la corrupción, y que la mayoría ha quedado impune, dice Alfredo Pacheco, que dijo esa presidenta de la Cámara de Cuentas en el pasado, dice que lamentablemente pudiéramos haber construido otra República Dominicana. Óigame, que con el dinero que se han robado en el país, que con el dinero que se han llevado en las uñas, está hablando del pasado, de los gobiernos, me imagino que, no sé si del PRD, cuando Hipólito era también presidente de la República, pero yo sé que él está enfatizando sobre el gobierno del PLD en esos periodos, 16 o 20 años, incluyendo también los del doctor Leonel Fernández, que con lo que se han robado se pudiera construir otra República Dominicana. Pero cuando se habla del 30% de los fondos de pensiones, de ese dinerito que el pueblo necesita, el trabajador, entonces los economistas dicen que se descalabra la economía. Que no ha hablado a favor del 30% ni Danilo Medina cuando era presidente, y tampoco lo ha hecho don Luis Abinader Corona, que es el presidente constitucional actual de la República Dominicana. Ven ustedes cómo andan las cosas. Pero la lucha sigue. Antes de yo finalizar, voy a poner este mensaje de Pedro Botello. A los activistas del 30%, hoy más que nunca estamos más cerca de lograr nuestros objetivos. Hoy más que nunca
debemos empeñarnos y entregarnos en cuerpo y alma. Yo sé que muchos ya están cansados. Yo sé que muchos se sienten agobiados y decepcionados porque todavía están a la espera de que el Congreso Nacional ponga a su disposición un clamor nacional como lo es la entrega del 30% de los fondos de pensiones. En este momento en que la sociedad dominicana es golpeada en términos económicos y por una pandemia mundial, el pueblo necesita la entrega del 30%. Pero esto solo será posible con tu participación y con tu entrega. Debemos seguir recolectando las firmas porque vamos a convertir el proyecto de ley en la primera iniciativa de carácter popular de la República Dominicana. Mañana vamos para Higüey, vamos a movilizarnos y el domingo vamos para la provincia de San Cristóbal. Vamos a prepararnos, no podemos desmayar, porque parte de la mafia, su estrategia, agobiarnos, cansarnos, desacreditarnos y hacer que nosotros no creamos en lo que podemos lograr. De manera que a seguir trabajando, a seguir luchando por nuestros objetivos, vamos a seguir firmando, porque esta será la primera iniciativa de carácter popular con el apoyo de todo un pueblo, con la firma del pueblo. Llena tu formulario, firma en apoyo a la liberación del 30%. Nos vemos mañana en la provincia de la Altagracia y nos vemos el domingo, Dios mediante, en la provincia de San Cristóbal, cuna de la Constitución Dominicana. Allí nació la vida institucional de la República Dominicana y allá también los manifestantes del 30% nos vamos a expresar. Dios mediante, nos vemos mañana en la provincia de la Altagracia. Muchas gracias. Con todas las novedades respecto a WhatsApp, iniciando con un fraude, un engaño que se está propagando en la República Dominicana. Si usted recibe ese mensaje, es posible ya que usted, muchos de ustedes lo hayan recibido, se están enviando de forma masiva delincuentes informáticos o hackers mini mensajes en donde dicen que usted debe de restablecer la contraseña con un supuesto código de seguridad para WhatsApp y hace incluso la simulación de que es un mensaje que usted no debe de compartir con nadie. Pero si usted se fija en la dirección web, usted ve que tiene B.WhatsApp. Esa B indica que no es la página oficial de WhatsApp y es un fraude. Cuando usted hace clic, eso lo lleva a una página muy parecida a la de WhatsApp, donde le pide que usted coloque su contraseña y hace que usted escanee por código QR, que haga una visualización de lo que se conoce como el WhatsApp web para tener acceso a su cuenta de WhatsApp. Y ustedes saben quiénes reciben todos esos datos, los hackers, los delincuentes informáticos, como se ve ahí en la imagen. Entonces usted le está dando su contraseña y está vinculando el acceso a su cuenta de WhatsApp para que delincuentes informáticos tengan ese acceso. Ellos luego hacen cambio, pueden tener acceso a datos privados, lo extorsionan, utilizan su usuario para propagar otros tipos de mensajes y esto está generando mucho problema, no solo en la República Dominicana, son bandas internacionales que lo están haciendo y hacemos la advertencia para que usted no caiga en este tipo de engaño, no se lleve de lo que usted reciba, de que a través de un mini mensaje que supuestamente es de WhatsApp, porque es totalmente falso. Junto Bueno, señores, llegamos al final de nuestro programa en la noche de hoy, dando gracias a todos mis seguidores que siempre están pues apostando a lo que hacemos desde el canal digital Colmena 7 TV en este jueves, ya pues 17 de septiembre del año 2020. Mañana, Dios mediante, a las 7 estaremos aquí al pie del cañón. Recuerden que solo hacemos media hora de programa cuando solemos hacerlo, porque los viernes tenemos un compromiso en otro canal digital de televisión, donde hacemos también la labor de comunicador de 8 a 9 de la noche. Así es, gracias a todos los amigos que estuvieron en contacto directo con nosotros, que hicieron los grupos, compartieron el enlace para que todos puedan ver
y disfrutar, ¿verdad?, las informaciones tanto de este país como de otros, que es Freddy Alejandro en noticias, detrás de las cámaras de televisión, Freddy Alejandro Fariña. Mañana a las 7, una vez más, estaremos con ustedes al pie del cañón. Muchas gracias y Dios bendiga a todo el pueblo dominicano. La oración final: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Dios te bendiga y Dios te guarde.